Pues ya estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona, como los martes es costumbre. Gracias por estar aquí, Gabriel, como siempre. Al contrario, Dios, es un salud. Privilegio y es un honor, señor. La semana pasada se nos alargó con candidatos y una disculpota. Que no, ya te la di en privado, pero también en público, que no pudo entrar el doctor, que estuvo aquí como siempre puntual, al pie del cañón. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Fíjate que hoy tocamos un tema harto importante, es esta salud en el trabajo y en la industria. Y cualquiera que nos desarrollemos, tenemos ahí muchas cosas que ver. Entonces, pero a veces las dejamos de lado, ¿no te parece? A ver, no piensa uno mucho en relación entre salud y trabajo. Más bien piensa que el trabajo afecta a la salud, ¿no? Sí, sí. Debo estar sentado en una computadora, sí, claro, o en una máquina. O sea, decían que si para beber alcohol afecta a tu trabajo, deja dice, pues deja el trabajo, ¿no? Entonces, no es el caso, pero más o menos va por ahí, porque nos abandonamos a trabajar. La verdad es que son horas y horas y horas las que destinamos a la labor, ya sea en la oficina, ya sea en el campo, o los que andan al rayo del sol. A ver, ustedes los médicos, trabajan más de 8 horas diarias. El médico trabaja mucho, señor. Y se lo digo con mucho orgullo, pero sí somos castigados porque la mayoría de los médicos tenemos más de 2 trabajos, es decir, institucionales a veces. No, y si te hablan un paciente, claro, a las no sé qué horas. A altas horas de la madrugada contestas y esto lo que te hace es que entonces tienes que estar concentrado. Dejas de lado el estrés y entonces comienzas a vivir de una manera muy aprisa. Y la responsabilidad es demasiada. Entonces, digo, y esto es entre todos los profesionales y demás, te despersonalizas tanto de ti como de la familia. Y entonces el ingreso a las horas laborales es de más de 12 horas diarias. Platícame lo que nos tenías preparado y luego te hago mis preguntas. Venga, no, de ahí. Entonces, mira, lo que tenemos que hacer es que considerar que trabajar es sano, pero también hay que tener en el trabajo salud. Pareciera como que un dispensio de palabras, pero lo que te quiero decir es que ves este casco, por ejemplo, que inducimos que es un arquitecto, un ingeniero civil, quizás alguien que anda en una mina. Entonces, ellos son los que tienen que traer su casco para protección craneana, tiene que tener lentes oscuros, por ejemplo, si está en el sol, tiene que tener lentes de protección si hay soldaduras de por medio, entonces cinturones, tienen que tener aleaciones para sujetarse cuando andan volando en las alturas, llámesele limpiadores de cristal o estas personas de la Comisión Federal atadas a los postes. Las botas, por ejemplo, en la industria, bueno, tienen que tener casquillos, hormas apropiadas con hendiduras altas para las cuestiones que están pisando en los aceites, con agua, por ejemplo, en las tuberías, personas que se deslizan en tubos o en ladrillos muy estrechos, las personas que andan en la construcción, por ejemplo, pero que cargan pesado. En México casi no ves, por ejemplo, los trabajadores de la construcción equipados con casco, con lentes, ¿no? Con guantes, ¿no? No, 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 porque la mayoría de las veces no estamos acostumbrados a la norma, no somos regulados e incluso no hay avisos de construcción. Bueno, ¿y el Seguro Social qué hace? El Seguro Social. ¿Los riesgos de trabajo cómo se comportan? Los riesgos de trabajo, hay toda una ala que precisamente se llama salud en el trabajo, pero esto hay que salir a las calles, esto hay que salir con la información a cada industria, porque después te das, como todo lo que nos ha pasado en la salud, que rebasa las propiedades del estándar de la institución y entonces te dedicas a arreglar las cosas que no prevenimos y no fomentamos, como esto que estamos haciendo, de que la gente lo conozca, que se llama educación, pero también formación para ser un ciudadano trabajador donde se cuida. Por ejemplo, ahora que llegan más empresas de corte internacional, empresas globales, como se les dice ahora, de clase mundial, a Guanajuato, ¿esto ha contribuido a que los riesgos en el trabajo sean minimizados, a que, por ejemplo, nuestros índices de riesgo de trabajo se llama? De riesgo de trabajo, sí. ¿Haya disminuido? Lo que está sucediendo es de que hay más empresas en crecimiento que el crecimiento de las camas hospitalares. Entonces, este índice está por mucho más elevado en la demanda de servicio que en la capacidad de soporte de institución de salud. Esa es una primera mirada. La segunda,
la advertencia del riesgo de trabajo debe de estar dentro de la empresa o dentro de la industria, y la vigilancia y aceptación de la curación de la enfermedad o el accidente está en la institución. Habitualmente, el patrón le paga, por supuesto, a su trabajador, de ahí devenga al Seguro Social, en este caso, al ISSSTE de los profesores, la Defensa Nacional, por ejemplo, tiene sus propios hospitales, Petróleos Mexicanos tiene su propio sistema. Entonces, ahí ellos los que resuelven su problema de trabajo. Te cuento, por ejemplo, antiguamente se creía de que si un trabajador se cortaba un dedo, tenía incapacidad vitalicia. Y entonces el sustento era darle la máxima donación económica para que ya no tuviera problema. Pero podía, digo. Y te decía adiós. Hay quienes lo hacían intencionalmente, se dice ahí entre los pasillos de la industria y la calidad obrera, ¿no? Pero, por ejemplo, todo eso está marcado en la Ley Federal del Trabajo, que tiene un costo. Es decir, tu mano derecha no vale lo mismo que la mano izquierda si eres diestro. Un brazo tiene un costo, aproximadamente 15,000 pesos. ¿El daño mental se puede cuantificar? Claro que se debe de cuantificar. Entonces, esas son las propiedades que la evaluación de salud en el trabajo. Si tú tienes un estrés máximo o tienes una calidad ya de demencia o de déficit cognitivo o intelectual que no te permitan desarrollar tu labor, entonces tú tienes la propiedad de acercarte a la institución, te califica y puede decirte que eres un empleado transitorio o definitivamente que te dan una pausa o te alejan de tu trabajo. Y ahí te remuneran con tu salario. Aquí entonces, el trabajador, lamentablemente, cuando le sucede un accidente y van las calificaciones laborales, Arnoldo, el problema es, le preguntan, ¿traías casco? No. ¿Traías guantes para que la sierra te cortara? No. Es corresponsable. Es corresponsable. O el sindicato. Y el sindicato también. Justo porque no hay la... A la par que el propio trabajador. Tienes la razón. No hay la cultura laboral. Es como nuestro gobierno. Tiene el eje de gobierno es precisamente la administración pública, la ciudadanía y los congresos. Igual, aquí en esta parte de la salud, la ciudadanía o los que hacemos la labor somos los que no nos calificamos adecuadamente para protegernos. Entonces el tema es que te dicen, la vista, te cayó una rebaba, ¿traías los lentes? No. Me duele la cintura, la lumbalgia, que es... El ruido. El ruido, te quedas sordo. Las planchas estas, de, por ejemplo, las de vehículos, de hacer troqueles, o los periódicos, los rotativos. Así son es, personas que los engranes les llevan las extremidades, las discotecas, por ejemplo. Qué bonito trabajo, pero tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, señor. Entonces, bueno, a donde quiera que metas una solicitud de trabajo, hay que checar la responsabilidad laboral que a uno le pertenece y que debes de cuidarte. Porque si no, te quedas en el vacío, no te responde la ley porque categóricamente te dice que te deberías de cuidar. Si aún y a pesar de traer la herramienta que ocupas para no lastimarte y te lastimas y el daño sobrepasa a la protección, ahí es entonces donde sí no hay ningún problema y te revalida el Estado vía la institución lo que te lastimaste. Las comisiones de seguridad e higiene, que por ley deben estar ser obligadas en las empresas, ¿están funcionando? Deben de funcionar, debe estar bien establecida. La democracia debe funcionar y no funciona, y los partidos deben ser como Estado, no son. La democracia, dicen, como el Estado imperfecto. Entonces, ¿tú qué crees, que sí o que no? Yo quiero pensar que sí, me parece que todo es perfectible. Las armadoras, por ejemplo, que tienen muy bien caminado todas estas industrias, la protección a la salud, lo hacen, tienen sus direcciones, que las forman cabezas y líderes de la misma fábrica, de la administración, del rango operativo, en fin, y ellos la conforman. Es decir, que el mismo grupo o el talento de la fábrica es el que pone a sus dirigentes para que se cuiden a sí mismos. ¿Y qué diríamos en una cosa totalmente distinta a lo que me estás planteando, que es la persona que se considera workaholic, adicto al trabajo? También es un asunto de salud, ¿no? Ese también es un asunto de salud y es un dispendio que tiene una vara muy delgada entre el trabajar demasiado por productividad a trabajar para hacer calidad y eficacia.
Entonces, este denominador te dice, bueno, hay trabajadores que no dan el rendimiento en tiempo y forma y que ocupan más tiempo de lo habitual, pues quiere decir que no eres eficaz. Entonces, ahí hay un problema también de organización, que esa es una, un problema de talento quizás, y otro es de desperdicio del tiempo. La administración del tiempo es vasta y es muy importante, y bueno, pues estos son donde en los colegiados de los mismos procesos de las fábricas deben de dar tanto los empresarios y o incluso en la administración pública también es merecedor de tomar la disciplina de la administración del tiempo y el y la calidad de trabajo. Muy bien, doctor. Bueno, pues un tema, yo creo que es muy amplio, tocamos nada más algunos aspectos, pero importante, ¿no? Así es. Entonces, bueno, cooperar todos para esto. Gasolineras. Las enfermeras del Seguro Social. Benditas sean todas. Muy esforzadas. La verdad. Ahora que hemos conocido algunas. No, no, son esforzadísimas, son, es un equipo de ángeles que verdaderamente hay que reconocerlas. De parte del equipo de Zona Franca y particularmente de Jorge Escalante, un saludo y un agradecimiento al equipo de enfermeras ahí del piso 2 de la T1. La T1 fundamental, la verdad es que ahora que me platicas de Jorge y su recuperación, estamos todos orgullosos de que las enfermeras de esta T1 de la UMAE Bajío y orgullosamente León Guanajuato, en el Seguro Social, no solamente le tendieron la técnica, lo que les corresponde, sino que lo hicieron de una calidad humana y una gentileza sin igual. Así es, dicho por él mismo y por su familia. Bueno, le mandamos saludos a Jorge Escalante también y claro a Cita, sí, su esposa. Gracias, doctor. Señor, ahí estamos. Seguimos platicando la próxima semana. Seguimos la próxima. Hay que hacer algo sobre la salud en las campañas políticas. Venga de ahí, señor, ¿de verdad? Tú investigas. ¿Sí? ¿Habrá curitas? Hay doctores en campaña, ¿no? ¿O gasas? ¿Qué habrá? ¿Qué pasa en las campañas políticas con uno? Bueno, pues venga. Debe haber padecimientos, digamos, de eso. Se quedan afónicos. Seguramente, pero hay unos que de por vida, señor. Algunos los apedrean, pero bueno, es otra sí. cosa. Otros salen triunfantes. A esos. Muchísimas gracias. Bueno, ver, venga. No inventes, mejor nos vamos con lo normal. Pues le echamos ciencia, lo buscamos, usted fue el que inventó. Le echamos ciencia y vemos, ¿no? Vamos aquí el próximo martes a seguir en Biosalud con lo que traiga el doctor Gabriel Pérez Corona, que siempre resulta interesante. Regreso después de esta pausa, vamos a platicar, vamos a intentar la llamada telefónica, puede que no la consigamos a la primera, pero ahí vamos a estar insistiendo.